PEGI 18. You're looking for some people. We're all looking for that special someone. Need to repent. Give me that. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Cuarejuegos. Y tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo de GTA 4. Y seguimos con Eustaugeo y Senhawa. Tenemos que hacer las misiones de este pavo, del italiano, del fettuccini, del macarroni, de esa pedazo de pasta. Pero no paraban de llamarnos el otro día. Que ya verás cómo en cuanto salga nos van a quemar el móvil. Espérate, ya lo verás. Es decir, Eustaugeo. Que tienes que hacer misiones. Y yo, sí señor, ya voy para allá. Pero primero para el italiano. Ves. Madre mía, qué mano me el móvil. Dígame, Lon. Jerry, ¿quién es Jerry? El de Tommy. ¡Cállate, beato de mierda! Vale, ven a verme a mi casa. Sí, sí, claro, hombre, sin ningún problema. Pero primero vamos a ver al fettuccini este, el macarroni. Vamos a ver a... ¿Cómo se llamaba? Así, el bocino. Déjame pasar que me he pasado. Ahora, Little Italy. Aquí estoy. ¿Qué pasa, espagueti, macarroni, fettuccini? ¿Qué pasa, italiano? Me pone una pizza. Tú, mira, esa mote... esa tía le pasa algo, Tomas demasiadas drogas, ¿verdad? Se te ve la cara. Pero... Ya veo que te sientes mal, ya, estás hecho una mierda, tú. ¿Por qué me importa? Ya lo sabes. Cosa fea. Dios, tiene que apestarle la boca a la pava esa. Que tiene que echar para atrás. Esto de los moteros, ¿no? Es de los Lost. Se la ve. Creo que ya llevaba algo tipo en la chupa. Joder con el puto café. ¿Te quieres levantar y hacértelo tú, cacho perra? Ve a F. A Columbus y a no sé dónde. Ya. Vale, va. Vamos para allá. Madre mía. Todo eso terminará pronto. Eso es fácil. Me estoy matando, joder. Normal, estar ahí fumando porros a piñón, hija de puta. Deja ya las drogas. La madre que te parió. Vale, va. Voy a coger el camión de la basura. Madre mía, vamos para allá. Hay que hacer trabajitos de camionero, de basurero. Mira los que pintas. Ahí trabajando. ¿Qué pasa, chavales? No vengo con la ropa adecuada para este trabajo. Me voy a ensuciar y se me va a quedar olor impregnado. No me toques, mariquita. A recoger la basura. ¡Come on! D'accord. ¡Ulala! Vamos para allá. Cagando. ¡Madre mía, tú! ¿En serio? No me jodas. No me jodas, tío. Que he cambiado de uniforme. Ahora, vamos para allá. ¡Ahora es camionero! ¡No me jodas! Sí, lo he visto. Sí. Her friend
La hostia. Han robado unos diamantes, los han tirado en las bolsas de basura y hay que recogerlos. La hostia. Espero que esto no sea un simulador de recogida de basuras. Disculpe, señora. Vengo a recoger sus residuos. Ahí, ahí, vamos con la basurilla. Vamos, chavales, darle de comer. ¡Abre, abre! En serio, no me jodas. Va, tírale, tírale, dale de comer a la gran boca. Va, siguiente, ten cuidado que no te coma. Hostia, qué bueno, ¿qué dices, loco? Están muy pillados los de Rockstar. Te meten en una persecución a lo bestia. Tienes que ir eludiendo a la policía, eludiendo helicópteros para quitarte las estrellas como un loco. Y lo siguiente que te ponen, tío, es recogida de basuras. La hostia. Están muy locos. Están muy locos. Che, que voy, madafacas. No, no, tranquilo, no vamos a traer la atención, no. Pedazo camión de basura a estas horas. ¿Qué hora es? A las 11 de la mañana. Yo no sé tú, pero en mi país está prohibido recoger la basura a esta hora. Chache, nice, de puta madre. Madre mía, tío. ¡Ala, aparcando, aparcando! ¡Che, que voy! ¡Vamos, chavales! ¡Dale de comer a la bestia! ¡Ala, una boquita por ahí! ¡Venga, la siguiente! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Vámonos, va! ¡Ah, ya está! Pero no había que ir a tres localidades, solo hemos ido a dos. Uf, qué hipo me están dando, tío. Ah, claro, no iba a ser tan fácil, por favor, tienen que venir los italianos. Todos son italianos, ¿no? ¡Me están disparando! Vale, ve al punto de entrega la lonja del sur. Vale, voy. ¿Pero os los vais a cargar o qué? Vamos a perder los productos. ¡Corre, loco, corre! ¿Me están empujando? Eso digo yo, subnormal. Venga, chavales, dispararles. Vamos, vamos, vamos. Despistas los gilipollas, como si fuera tan fácil, no te jodes. Esto no es divertido, dice. No te jodes, esto no es fácil, hijo de la gran puta. Me cago en Dios, que estoy... Pero matar a esos cabrones. Joder, en serio, de verdad. Virgen Santa. Holy shit. Sagrada mierda. No, hombre, voy a llamar a las que habíamos de camión, Que los he despistado, pero si hemos ido de línea recta, ¿a quién voy a despistar? No mientas, no mientas. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? O sea, esto, claro. Ah, pero, hostia, no creo que sea el otro lado de la valla. Ahora, ya está. Creo que me he llevado algo por delante. Ahora sí. ¡Va, de puta madre, hombre! ¡Madre mía, estoy lleno de agujeros de bala! I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Raiden? Nah, me and Tona will look after them.
sort them out from the trash. I showed where you lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Vale, hasta luego, chavales. Que vaya bien la recolecta de residuos orgánicos. ¡Cuidado con las compresas! Si os preguntáis por qué he dicho lo de cuidado con las compresas, os digo porque yo tengo compañeros que han trabajado en hospitales, ¿vale? O que han hecho servicios especiales. Y dicen que lo más asqueroso, ¿vale?, que han hecho hasta la fecha es recoger las basuras de los contenedores de compresas de las mujeres, de los cuartos de baño. Dicen que esos contenedores, esas basuras, huelen, pero que matan a un muerto, ¿eh? Ya tú. No sé bajar una escalera, pero sí que sé hacer piruetas, ¿eh? Me cago en la puta. ¡Hello! Ah, hombre, qué menudo recibimiento, ¿no, chaval? Un poquito más de entusiasmo, que a fin de cuentas me han llamado. Whisky, antes de una misión, no sé yo, ¿eh? A ver si voy a errar el tiro. Que yo soy un tirador selecto, ¿eh? Donde pongo el ojo, pongo la bala. Divertido, sí. Sí, ahí. Joder, que sí, más bonito, tío. Sí. Me gusta. Yo quiero hacer iconos así, pero Twitch no me deja, no me da slots. Y cuando subo algo me dice, no me gusta, y no me los coge. Qué malos Twitch conmigo. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Decir improperios. Meterme con los negros. También me meto con los blancos, y con los amarillos, y con los rojos. Con todos los colores. Pero no me quiere. Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. Albaneses, bueno, ten cuidado, ¿eh? Los albaneses tienen muy mala folla, son peores que los gitanos. Madre mía. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. Pero tú ves normal tratarme como un perro. Soy un sicario, pero no un perro, cabrón. Se me merece un poquito de respeto, ¿eh? Madre mía, tú acabarás con la botella metida por el culo. Ya lo verás. Cuando alguien se me atraganta, acaba mal. Vale, a ver, ¿por dónde? Joder, es que recoge la bomba. Sí, voy, pero es que está un poco... Sí, no, hay que saltar la valla. No queda... Bueno, la valla, el muro. ¡Hala! No, tranquila, mujer, tranquila. ¿Qué ha pasado? Nada. ¡Wow, cabrón! ¡Yeah, loco! ¿Qué pasa? Joder, he hecho como un gato, ¿eh? Ahora, hasta luego, pringao. He hecho como un puto gato, menudo brinco. Arráncalo. Menos mal, tío. Los maderos están aquí, ¿sabes? ¡Vamos, hijos de puta! ¡Que está en verde, coño! Me cago en Dios, es que estos conductores nobles no valen nada. Pero es callejones aquí, ¿no? Yo también hago soniditos, gilipollas. A ver qué por aquí. ¡Hostia, que es un hombre! ¿Qué hacías tú en el suelo? ¡Que te pisa, imbécil! ¡Claro! ¿Qué haces tumbar en el suelo? ¿Es un normal? ¡Madre mía! ¡Oh, alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Tío, el plof. Digo, hostia, con que me... ¡Ya, hombre! ¡Hidratación! Digo, qué raro, nadie me pide hoy que beba. Luego voy a tener retención de cosas, ¿sabes? Hay que hidratarse para no sufrir problemas de colon. Llamando a Jerry. Jerry, he visto a Tom, ten cuidado. Tony. So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this.
You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Hostia, pero ¿es nuestro Tony? ¿Al que hay que ponerle la bomba? Lo digo porque si es nuestro queridísimo Tonico, no me jodas, me voy a cabrear. Ahí va. Me tengo que deshacer del coche. No, me encanta este coche. ¿Qué modelo es? Espera, que me apunte el nombre. Me ha molado este coche. Es el Sentinel, ya no me olvido de ti. Sentinel. Madre mía, qué rico el cochecito este. ¿Cómo corre, tú? Lo he hecho, un probazo el coche este, ¿Esto qué es? Esto... ¡Cabo en Dios! No puedo abrirlo. ¡Ah, ahora! Pues no. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Ay, ¡bomba! ¡Ah, es verdad, coño! Claro, hay que poner la bomba. Me iba a mangar el coche, ¡Madre mía, este man! Ya está. Consigue el vehículo y aléjate del coche. Saboteado. Vale, pues vuelvo a mi Sentinel. Y voy por aquí. Cuidado, no le des un toque. ¡Ajá! Ya está. ¡Venga, que explote! ¡Que explote! ¡Que explote! No se nota, ¿no? Que hay un tío ahí cruzado en medio de la calle. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Albanesa la brasa, te lo digo yo. No se nota, ¿no? No es sospechoso ese coche ahí cruzado en medio. No, no. Vale, que no se enteren de que está siguiendo. Vale, no preocupéis, hombre. Yo soy sigiloso. Esto es una sneaking mission. Hola, ese coche como mola. Vamos. Sí, despacito, ¿sabes? Con buena letra. La misión tranquilita, no hay que correr. Solo hay que ir de paseo. ¡Ese car! ¡Ese hosting my stream! ¡Muchos thank yous, caballero! ¡Pep! ¡Viva tipo! ¡Muchacho! Estoy yo aquí dándole muy duro a Eustachio Eisenhower. Estoy haciendo una misión de seguimiento. Tengo que seguir a unos albaneses que les he puesto previamente una bomba en la parte baja de su vehículo. Y ahora en cuanto paren va a hacer... Y se van a ir a tomar por culo. ¡Qué malvado soy! ¿Cómo está usted? Matando gente. Todos los días. Mi línea. Hidratación. Hombre, ¿cómo echaba yo de menos la hidratación? Ahí estamos, sí señor. A tope. Ay, qué rico. El agüita, coño, el agüita, hidratación. Hay que hidratarse. Espera que... Los he perdido de vista, mierda. ¿Dónde están? A ver, que espera que mire. Vale, siguen en la línea y nos han desviado. Pasa que no los veo. Tenía antes localizado el coche, ahora no lo veo. Espera, creo que es ese de allí, ¿no? Sí, es ese. Vale, es aquel. ¿Ese que está haciendo tonterías? No, mentira, es el que está al lado del taxi. Vale, voy. Ya lo veo, localizado. Visto. Don't stop. Baby, don't stop. Vamos, nena, no pares, dale duro. Madre mía. ¿Vos querés que nos... caguemos a piñas? What the fuck? Espera, ¿han parado? No han parado. Hombre, el bueno de la hidratación es eso. Reblandece lo solidificado en nuestro interior y lo deja fluir sin ningún tipo de problema. Baja, cagón. Baja, cagón. Es estar aquí los dos ahí. Venga, va. Baja, que te voy a hostiar. Caje la Marsala, ven para acá. Y de frutas. Que te vas a comer una frutopía que flipas. Te vas a comer una piña, un malacatón, una banana. Te va a comer de... Joder, que me están haciendo ir de una punta a otra del mapa, tío. ¡Paraos ya, coño! ¡Paraos ya, cabrones! ¡Míralos! Que no paran, ¿eh? ¡Madre mía! Ahora a la izquierda. Mira, aquí es donde vivía Azuka. ¡Azuquita! ¡Ay, mi nariz!
Espérate, voy, no lo veo. Espera, GPS, vale, ahí de la izquierda. Que me gusta tenerlo visualizado, ¿sabes? Y no lo veo. ¡Opa! Cagando. Ahí, ahí, ahí. Bueno. ¿Cuánto albano? Madre mía, esto va a pegar un petardazo. Ah, ah, ah. Ve al lugar seguro y detona la bomba. Carapán, que eres carapán. Cuánto amor. Amor entre hombres. Ahora, petardito. Vamos a darles por el grito. Llama a Jerry para detonar la bomba. Ah, vale. Agenda. Jerry. Ah, detonar. Ah, ah, ah. Te va a hacer babumba, ¿eh? Ah, quería verlo. Míralo, 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 míralo. ¡Madre mía, loco! Ah, pues me esperaba algo más tocho. Que se le caiga. ¡Que huele, que huele! ¡Huelo! Míralo, mira. ¡Que lo aplaste! ¡Que lo aplaste! Acaba con el resto de albaneses, vale. Vale, pues. Na, 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 na. Aquí estoy yo a hacer limpieza. ¡Chavales! ¿Qué pasa? Ah, miréis, un burro por tu casa. Y yo, gran plan. Espera, espera, que estoy ahí muy delito. Va, saluda, saluda, saluda. Que nos han soltado unos créditos. Madre mía, tú. Esta muerte te la dedico. Esta muerte te... Edwin, esta muerte es para ti. Que se vea, cabrón. Ven aquí, cabrón. Que me han pagado por tu muerte. Hijo de puta. He perdido el chaleco, pero da igual. Es lo que hace uno por sus followers. Vamos, hijos de la gran puta. ¡Que vais a morir todos, cabrones! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡En la face, madafaca! ¡Hostia, vienen los maderos! ¡Corre! ¡Corre, corre, que vienen los maderos! ¡Agente, agente! Ha habido una sesión. Me voy a pillar este. Vamos, corre, coño, corre. ¡Quita, señora! ¡Madre mía! ¿No ve que estoy huyendo de la policía? Vámonos, vámonos. Conseguido, ya está. Superado. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vaya qué explosión, ¿eh? ¡Boom! Llamando a Jerry. Edwin, señor. Las pocas veces que entra Edwin siempre está el tío ahí soltando billetera. Este hombre es la polla con cebolla. Madre mía. Madre mía. Qué hombre más poderoso. Madre mía. Primera partida, correcto. Sí, porque en su época cuando salió de lanzamiento lo probé, pero no lo jugué como toca. Me dejó muy mal sabor de boca, de hecho. Siempre he dicho. Pero sin embargo ahora me está encantando. ¿Qué pasa? ¿Te gusta el vino barato? Madre mía, míralo, míralo. Todo hecho polvo. Ay, de verdad, es que no puede ser, ¿eh? ¡Levanta, joder! Pero acabamos de atracar un banco. ¿Cómo puedes estar tirando en un banco? Nunca mejor dicho, bebiendo. Desgraciado, deberías de estar en las Bahamas disfrutando del dinero. Ahí con titis metiéndote cuba libres por la boca.
Y no, aquí estás tirado en un banco, pidiéndote vino barato. Que no te eche el sermón, serás desgraciado, eres mayorcito ya, chaval. Tendrías que haber aprendido un poco de la vida. No quieres pensar, ¿eh? Ahora, vomita, vomita. Lo que está dentro quiere salir. Ay. Oh, vendetta, vendetta. Oh, me has tocado la patata. Yo también tengo una vendetta en mi corazón. Háblame, háblame. No eres un santo. Nadie es un santo, chaval. ¿Pero qué te crees? ¿Que todos somos la María Teresa de Calcuta o qué? Hasta esa. No era una santa, por mucho que dijera. Seguro que se abrió de pierna en alguna ocasión. Todos cometemos errores. La vida es así, uno aprende. Tienes que aceptarlo. Bueno, tranquilo, no me grites, coño. Que me estoy quedando sordo, desgraciado. No te pegues en la frente que se estropean las neuronas, hombre. ¿No te, nunca te lo dijo tu madre? ¿Cómo hacerte paja? Si te haces paja te quedas ciego. Es ley de vida, todo el mundo lo sabe. ¡Claro! Deja de amarrarte a la botella como Gollum al anillo único, joder. Gollum, Gollum. Mío, todo mío. Madre mía. Consigue un coche patrulla. ¿Otra vez? Joder. Mira, ha desaparecido. Ha hecho popping. Vale. De hecho, a mí más me gusta el 4 que el 5 en su historia, ¿sí? O sea, es que no lo sé, es que claro, yo es que los 5... A ver, he visto algo, pero he querido llegar, aunque no os lo creáis, voy a llegar al 5 prácticamente virgen, ¿vale? Aunque no os lo creáis, sí. Del 5 sé que son 3 personajes, cada uno tiene su intrahistoria, tal, he visto algún vídeo, porque claramente es imposible ir virgen del todo. ¿En serio? ¿La carraca esta? Venga, va. ¡Ah! Si tengo un coche policial aquí. ¡Joder! ¡El amo de la carretera! ¡Su puta madre! Vamos a ver. ¡Oh, oh! ¡Nadie me ve! ¡La, la, 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 la! No se ha notado, ¿no? Pues ya está. Vale. Delitos actuales, nada. Voy a intentarlo más tarde. Vale. Buscar archivos locales. Hostia. Buscar por nombre, mierda, no me acuerdo el nombre. ¿Qué nombre era? Ah, vale, Buki. No, Buchi. Ahora os leo, ahora os leo. Buki. Buki es Ligo. Ahora búscalo. Es un buen juegazo. Juan siempre estará en nuestros corazones. ¡Hombre! Por favor. Es Juan Lee, qué grande Juan Lee, hombre. Ese es el mejor. Espérate que mire porque se ha pasado esto. Primera partida. Juan siempre está en su ocasión. Un doblaje. Ah, sí, yo soy muy dado a poner a dejar mi marca en todos los juegos a los que juego. Siempre, siempre. Luego es lo que pasa, que no me entero de la historia. Hostia, ¿qué era esto? ¿Qué era lo otro? Espera, tengo que repetir que no me acuerdo. Encima, este GTA tiene la pega de que si te vas a la parte de resumen, de descripciones, no te ponen los textos, los diálogos. En todos los putos GTA te ponen los diálogos. En este no te ponen los diálogos. ¿Por qué no te ponen los diálogos? Pues no lo sé. Pueden decidir así. Pero bueno, sí. El doblaje improvisado, correctamente. No he jugado a los DLCs. Es de hecho, es la primera aventura. Me estoy desvirgando con el 4. ¿Jugará los DLCs? Jugaré los DLCs. Ah, mi todo mío. Claro, claro, todo para mí. Halo, Halo, hombre, ese Sogran, ¿qué pasa, tío? Hidratación, hidratación. Los Halo también los voy a jugar. De hecho, primero los jugaré por mi cuenta y luego los jugaré en cooperativo con Carl. Que va a ser mi compañero de armas. Bueno, se puede sumar cualquiera, pero el hueco de Carl está cubierto. Que conste. Y todo viendo. Ahí, a tope. ¿Qué pasa si buscas a Juan? Hostia, pues no lo he pensado. Podría... No lo había pensado, Carl. Oye, a lo mejor sale. Vale, se ha añadido en el radar. Vale, vamos a darle escape. Buscar por nombre. Era... Juan Lee. ¡Oh!
¡Buam, buam, buam, buam! Hostia. Y... Tony Cipriani. Nada. A ver. Es verdad, tío, no se me había ocurrido. Era Claude, ¿no? Con E. Espérate, hostia, no me acuerdo cómo se escribe el nombre de... Yo siempre lo llamo Claude, pero creo que era Claude. A ver, espera que mire en el fichero. A ver, Emmet, Brian, no. Dominic, Tommy, no. A ver, ¿dónde coño estás? Que no te veo. Sí, Claude Speed. Tampoco. No está, no, me cague en la mar salada. No sale nadie. No sale nadie. Joder, están todos muertos. Su puta madre. Qué vida más dura. Están todos muertos, tío. Oh, Juan no está, tío. Juan no está. Qué lastimica, ¿eh? Hubiera molado, hubiera salido el careto de Juan por ahí, ¿eh? ¿Jugarás multijugador? No creo. A lo mejor de 5 puede que juegue algo, porque me han dicho que tiene historia. Yo es que soy jugador de historias, ¿vale? A mí me gustan mucho los juegos con narrativa. Entonces sí, puede a lo mejor que lo juegue un poco porque tiene historia, por lo que me han dicho. Pero no, será pasarse la historia, como que dice, y ya pasará a la siguiente franquicia. ¿Ha atropellado a alguien? Oh, el Burger Shot. Oh, perdón, caballero. Pásele la reparación a Liberty City Department Police. Thank you. Close Speed, ahí estamos. Búscate a ti mismo. Después de la misión. ¿Sí? Bueno, ahora. Bueno, sí, se puede mirar, ¿no? A ver, vamos a mirarlo ahora. Buscar archivos locales. Nico Bellic. ¡Oh! No salgo. Nico Bellic no sale. ¡Ah! 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 Madre mía, tú. ¡Master! ¿Cómo hablaba Juan? Hombre, pues Juan ponía así una vocecita, ¿sabes? Porque Juan es un tío muy molón. Pasa que es un poco lento a la hora de pensar las cosas, porque se lo dicen y se queda. Esto... Pues bueno, si tú lo dices, pues me lo creo. Es que es eso. Juan era un poco un panadilla, ¿sabes? Madre mía del amor hermoso. Que va Juan por ahí vendiendo droguillas y esas cosas. Que va por ahí, ve un cabello, ve para acá, hombre, el traficante. Va por ahí por la mochila, mira lo que tengo, mira lo que te doy, mira lo que me llevo. Y si va por ahí tan, tan feliz. ¡Tú estás desgraciado! ¿Verdad que soy policía? ¡Que voy, hijos de puta! ¡Que soy policía! ¡Mierda, mierda, la farola! ¡Uf, gracias! Freno de seguridad nunca falla. ¡Sé que voy, hijos de puta! ¡Sé que voy! ¡La policía, la policía! ¡Madre mía! ¡Pásenle la factura! ¡Vamos, vamos! Gracias, freno. Pues va, espérate. Que el coche tiene que llegar, ¿eh? ¡Ay, va! Vamos, vamos. Voy a quitar la música, ¿no? Sí. Ya está. ¿He puesto la música otra vez? Sí. ¿Qué pasa, compañero? De patrulla, ¿eh? Sí, sí. No, yo no. Yo voy a por donuts, gilipollas. Yo voy a por una burger, cangre burger. Ahí, ahí, ahí. Quiero una burger, cangre burger, cabrón. Con extra de patatuelas. Quieto, parado. Documentación. Delincuente. Sigue a Bachi a donde queda su banda. ¿No puedo matarlo? La policía te está extorsionando. Dinero. ¿Dónde se ha metido? Cabrón, no me hagas hacer filigranas, que llevo el coche tocado, ¿eh? Que me he puesto a hacer el subnormal antes de llegar.
Ahora se han cambiado las tornas, ahora soy yo el que persigue. ¡No huyas, marica, que voy! Ahora os leo, que si no lo pierdo de vista. Espérate. ¡Uy! Cuidado con los neumáticos, que son la muerte, ¿eh? En el directo de ayer, no, de anteayer, pillé un neumático en un puente y hice una pirueta en el aire, que flipas. Eso sí, me quedé sin el Camaro, pero bueno. ¡Cabrón! ¡No huyas! ¡Ay, que me he equivocado! Espera, que me he ido. Creía que se había metido por aquí. ¡Me ha engañado el seto! ¿Quieres dejar de cicear, desgraciado? ¿Quieres dejar de cicear? Madre mía, esto tendríamos que poner aquí la musiquita de Bad Boys, Bad Boys. What you wanna do? What you wanna do? We come for you, Bad Boys, Bad Boys. ¡Quieto parado, madafaca! Has dado con la pandilla, acaba con ella. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Serás hijo de la gran puta? ¡Vamos, marica! ¡Toma la carica! No, no, vale, sí. Tienes razón. ¿Estás muerto? ¿Sí? ¡Te mueras, coño! No entiendes las buenas palabras, ¿eh? ¡Oh, lo siento, gente! ¡Yo no quería, eh! ¡Se ha puesto usted en medio! ¡Cojones, me están disparando! ¡Agente, por favor! ¡No entre, no entre! ¡O le espera la muerte! ¡Joder, que no paran de llegar o qué! ¡Cago en la madre que los parió! ¡Joder, estoy muerto, eh! ¡Estoy muerto, tío! ¡Vamos, Nico! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Madre mía! ¡Espera, un segundo de relax que voy a morir! ¡Ah! ¡Ya estoy! Vale, ¿no tienes trucos? No, juego sin trucos, me gusta jugar tal cual. Tal cual, ahí a piñón fijo ya estás. Disfruto mal los juegos, es que si juegas con trucos como que... le quitas experiencias, ¿eh? Jugar con chetos no me va. En este caso nosotros somos los policías. ¡Ahí, ahí, ahí! Pasa que ahora se han girado las tornas, ¿eh? ¡Que no suba nadie más, por favor! Que voy jodillo de... ¡Te he dicho que no suba nadie más, por favor! Asno, asno, eso digo yo, asno. Joder, debía haber un chalequito por aquí, tío. Eso es todo rico, ¿sabes? ¿No chaleco? Necesito un chalequito. Pero ya está hecho. ¿Ya los hemos matado a todos? Pierde un nivel de búsqueda, hostia. Vale, vamos. Tendríamos que haber pillado el Patriot. Lo he pensado tarde. ¡No! ¡El Patriot! ¡El Patriot! ¡Oh! ¡Lo siento, caballero! ¡Madre mía! Esto... No, por aquí no. Mierda, me he rayado. La hemos cagado. Bueno. ¿Qué pasa, majete? ¿Todo bien? Se han parado en el bar de... de la gasolinera, menos mal. Se han dicho, ¡hostia, donuts! ¡Vamos para allá! ¡Madre mía, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Compañeros! ¡Vamos, vamos! Sigue recto. ¿O no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale el turbo, dale el turbo! ¡Sal de la zona de búsqueda!
Ahí, ahí, como un campeón, como un campeón. ¡Hijo de puta! ¡Cago en Dios! ¡No llego! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! No se vio. ¿Me ves? ¿No me ves? ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía, loco! Creía que palmaba, te lo juro. ¡Madre! ¡Uh! ¡Qué sufrimiento! ¡Madre mía! Están por todos lados, madre mía. Era una infección, ¿eh? ¡Qué asco! Mira, aquí está el bote de spray. Mi chico, mi chico, me alegra oír tu voz. Será cabrón, borracho, hijo de puta. ¿Muerto? Pues claro, lo he tenido que matar, he hecho limpieza. ¿Malo y eso qué eso? Estos borrachos, en serio, yo no los entiendo. ¡Pata remojo! Me gusta más al dente. Mil down. Cualquier duda, conecta con Carl. Call me Carl. No soy un experto en comandos, pero algo así sí que sé. Eso de ser mod de 5 canales, como que tengo que aprender algunas cosas. No soy experto, solo soy mod de 5 canales. Mira, mira, el italiano. Sementón, esa nariz, esas orejas. Te soplillo. Le pones un bigote y es Mario. ¡Mamma mía! Que te está dando muchos problemas las mujeres, ¿eh? Si es que estos italianos... No sabéis, no sabéis. Que yo te he timado. ¿Cómo que yo te he timado? Pero si yo soy un tío legal. Tú me dices blancos, blancos, negros, negros. Si hay que matar a uno, se le mata. Si hay que perdonarle la vida, se le mata. Y ya está, es así de simple. Tú pagas tus mandas. Pues claro que no soy tonto. El tonto es el que dice tonterías. Vamos, acabáramos. Ahora me vuelvo a levantar. ¿Esto es para qué estás sentado? ¿Qué estás haciendo? ¿Sentadillas? Qué buena hostia, que engordar de cuádriceps. Pues tengo suerte de cojones, flipas. Call of Duty Modern Warfare 2 que me compré estaba a 10. ¿Qué dices? A 10 pavos, qué cabrón. Espera, solo a 10. La hora del bocadillo. Tenía cuenta y me lo regalaron. Pero... joder, 10 euros está de puta madre, ¿eh? 10 pavos yo también me lo compro, tío. Pasa que por norma general ese precio no suele estar. Por lo menos en PC no. En PC no, ¿eh? Digo yo que no. Sí que es verdad que llevo una temporada sin mirar. Sin mirar, porque como aquí en PC tienes que irte por cojones a la... ¡Ye, ye, hombre! ¿Desde cuándo se para con el disco rojo, desgraciado? Disco rojo es salir pagando leches. Cagando leches, tírale. El rojo es corre más rápido. El ámbar es empieza a pisar. Y el verde es, pues nada, la macheta, ¿no? Lo que hay. Que darle nuevos significados al RGB. Yo que eso llevo mucho tiempo. Porque como empecé tienes que irte al Battle.net. Pues como lo dejas un poquito de lado. Dame esas piedras. Dame los pedrolos que los quiere el italiano. No digas mentiras o te crecerá la naricita. ¿Te no has visto Pinocho? Pinocho acaba mal y lo sabes. Acaba en la barriga. Hijo de la gran... Cago en Dios, hijo de puta. Cargarme a ese cabrón. ¡Cabrón! Eso de no poder... ¡No! No me jodas el coche, cabrón, que lo acabo de mangar. ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! Joder, tú. Munición infinita.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cabrón! Creo que le he dado un neumático, creo. Va, coño, mover un poquito, tío. Solo te pido un poco de movilidad, joder. Y tú eras un guerrillero serbio, me cago en Dios. Así acabaste. Quita, desgraciado. Troncos, troncos, madre mía, tú. Flor de dificultad. Qué tarde, desgraciados, hijos de puta. Mierda. Me debes un coche. Espera, espera. Cuidado, hombre, te he dicho cuidado. Pero hombre, quita de en medio, de sustanciado. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía, loco! Madre mía, todo loco, todo loco. ¿Dónde está, hijos de puta? Están huyendo. Sean cabrones. No huyáis. ¿Por qué huís? Si vais a morir igual. ¡Come on! Madre mía, loco. Sal, joder, sal. Que me vuelca esta mierda. Espera, espera, estos cabrones lejos no van a ir. ¿Dónde estás, cabrón? Vale, un subnormal menos. Tan para abajo. Voy. Joder, sí que me estáis escribiendo. Vamos, cabrón. Están los dos ahí metidos. Vamos, cabrón, sal, que te voy a volar la face, madafaca. Ah, la ha muerto. Vale, va. Lucas, esconde los lavabos. ¡Oh! Este le va al mariconeo. Espérate que subo ahí. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un cuchillo! No, 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 yo voy con mi palo. Déjate de mariconadas, yo voy con mi palo. Espera, espera, os leo, que estáis aquí escribiéndome. Madre mía del amor hermoso. A ver, os leo. Ah, lo compré seminuevo. Ah, claro, es que lo bueno de las consolas es que lo puedes comprar seminuevo. O sea, en PC tienes que comprar un nuevo de trinque, si no, nada. Mira, nomás. Vale, eso ya lo he leído, tal cual. Vale. Mi mamá dice que los tontos son los que dicen tonterías, correcto. Ah, mi mamá dice que los tontos dicen tonterías. Es que fui Forrest Gump. Yo soy muy amante de Forrest Gump. Me gusta mucho esa película. Me siento muy identificado. ¿Sabes que ayer en mi cumple vi un Camaro? ¿Qué dices, loco? Pues son preciosos esos coches, tío. Cyberhand. Madre mía. Señor cara de papa al ataque. ¡Ay, Mr. Potato! Brody, no tengo que ir a me tengo que ir a dormir porque mañana tengo curro para hacer el examen para que pueda entrar en la preparatoria de bachillerato. No sé cómo lo dicen en España. Sí, para bachillerato. Pero lo mismo, igual. Nada, tío. Mr. Canchu, que pase usted una buena noche, dulces, preciosos y maravillosos sueños. Mañana lo vas a hacer. Sí. Hija de puta. No, pero es para estudiar. Es para estudiar. Yo ni estudié. Madre mía, va de sobrar el carla. Yo no estudio para un examen, por Dios. Yo apruebo, simplemente por mi mera presencia. Yo llego y apruebo, ya está. ¿Has visto a un italoamericano un poco acojonado? Está... Tío, necesito un poco de drogas. Mira. Wow, es mi hermano gemelo. Me veo en el espejo, es mi hermano gemelo. Es como yo, míralo. Madre mía, qué vida más dura que tienen los drogatas. Va, te dejo en paz, no te voy a matar. No te voy a purgar. No te voy a purgar, chaval. Ay, que te voy a disparar a las puertas. Vale, va. A gastar munición tontamente. Pañao. Ay.
Una puerta. Dos puertas. Ahí va, te corta la cagada, lo siento, tío. Tres puertas. Cuatro puertas. Madre mía, este. Ya, coño, vaya cagalera, tío. Seis puertas. Siete puertas. Ocho puertas. Vas a morir. Vas a morir, chiquitín. Ven, anda, ven. Mira lo que tengo para ti. ¡Viva el día de los padres fundadores! ¡Mierda! ¡Espacio cerrado! ¡No me permite ejecutarte! ¡No! ¡Tienes que morir! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡Vas a sufrir! ¡Joder, que te mueras, cabrón! Pues... ¡Que no se muere! Bueno, va. Vale, va. Tírale. ¡Hala! Va. Está muerto. ¡Te calles, coño! Quería matarlo con el palo, pero he tenido que coger la escopeta y su carne dura y ¡paf! Ya está. Y embellezamos las paredes con sus sesos. Veo números en el cristal. ¿Esto qué es, Matrix? ¡Es Matrix! ¡Mira! ¡Hay números en el cristal! ¡Son grafitis en el cristal! ¡Esto es Matrix! ¡Oh, Dios mío! Morfeo me está mandando un mensaje. Realmente todo esto es mentira. Estoy siendo manipulado. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Vale, vete a ver a Ray sobre el puente. Vale, vamos para allá. Pues nada, va, un trabajo bien hecho, como a mí me gusta. Apañado. Musiqueta, dale duro. Vamos para allá. Vida infinita, sí, sí, ¿eh? Madre mía, el cabrón no se moría. Si es que no puede ser. Puta suerte que tienen las físicas. Es que es normal, espacio cerrado. Palo largo, como es normal, es como cuando... Bueno, mejor no. No hagamos una connotación sexual del comentario, si no me pueden censurar. Ya creo que ha sido bastante chungo matar a un tío dentro de un váter lleno de mierda. Como para que encima tener que ir por ahí diciendo connotaciones sexuales de... Master, yo también me voy a dormir, que mañana yo tengo que trabajar para poder acabar el piso de una vez. Pues nada, buen señor, que pases tú también dulces sueños, dulces, preciosos y maravillosos sueños. Y como digo siempre, que sueñes con voluptuosas mujeres. Sí. Bueno, nomás irle avanzando. Sí, descansa, descansa mucho, sueña bonito. Sueña con alegría. Y mañana más y mejor, que mañana volvemos a hacer directo a las 8 de la mañana, hora española. Bueno, a mí aún me quedan 50 minutos. Es esa, esta misión la acabamos, hacemos una o dos más, según la duración de las misiones y... ¡Hala, para casa! ¡Madre mía, tú! ¡Ay, que casi me lo llevo por delante! Mejor vayamos por aquí. Creo que no ha notado la presencia de un vehículo por las escaleras. ¡Vamos, loco, que te llevo! ¡Madre mía! Creo que ha quedado un poco plano ese hombre. Hala. Opa. Creo que he llegado al final de este viaje. Ah, pues no. Ahora aguanta, ahora aguanta. ¡Vale, duro, coño! Sí, señor. Joder, hermano, joder. Gracias, Master. Que usted también tenga buenas noches y un exitoso día. Sí, sí, sí. Vamos a tener un día muy largo. Yo me tengo que ir a currar con un calor. Hoy hace un calor. Madre mía, qué calor que hace. Me va a sudar la axila. Madre mía. ¡Ye, ye, 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 ye! ¿Qué pasa? No te estoy acosando y tal. Sé que te acabo que dejar, pero no... Señor sofisticado europeo, pero si hace nada me has dicho que soy un guarro, que no me cambio de ropa, ni me limpio los dientes, ni nada. ¿Serás falsa? Claro, quieres quedar bien delante de la familia, ¿no? Claro, claro, sí. Venga, va, hagamos el papelazo. ¿Qué tal, señora? ¿Todo bien? Bien, bien, claro. Encontrar marido. Bueno, vamos, somos amigos, nada más. Lo dijo ella, por mí me da igual. Sí, sí, típico, las madres son las casamenteras. Oh, hombre, si eres tú, ¿qué pasa? Jerry, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Cosas de hombre, no, de mafiosos asesinos, como tú has dicho antes. No te hagas la tonta, Kate, que te veo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Viene el qué? Madre mía, no pienso ponerme de rodillas ni comer faros. Así que no me mires con esa cara, mariquita. Interesante. Vamos, tengo algo que enseñarte. Vale, vale, pero ojo, no me pienso bajar los pantalones, que os apíes. Ancelotti's being weakest, he's decided to stir shit up for him. Claro, claro, eso es lo que decís todos. Y luego me la metéis por detrás, cabrones. Alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you gonna do? Jimmy. Jimmy el italiano. Jimmy, me suena. And then go whack Frankie Garone. Frankie Garone. Sí, ¿quién coño es? Which Albanian? This one. ¿What? No me jodas. Voy a apuntarme el nombre, pero creo que Frankie ya como que no, ¿verdad? Esto, Frankie Barone, no, creo que no va a ser necesario apuntarlo. ¡Súbete a la moto! ¡Hala, qué guapa la chaqueta, ¿no? ¡Cómo mola, tío! Me molan las pintas. Me molan las pintas. Me molan, me molan, me molan. Vale, súbete a la moto, vamos para allá. Es muy estilo motero, me recuerda mogollón a... Ay, ¿cómo se llama? Bogart. No, Bogart no. Ay, ¿cómo se llamaba el ahijado de Terry Bogart, che? Que era familia de los Rugal, ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo ahora, tío. Estoy hablando de la franquicia... Fatal City. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el ahijado de Terry. Wow, 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 sí, sí, sí. Tony Black. ¿Pero qué coño? No huyas, marica. Come with me now. Hostia de cabrón, está tirando granadas. Está tirando granadas, hijo de puta. ¿Dónde está? Ah, vale, se ha ido a la derecha. ¿Tengo pinche neumático? Creo que tengo pinche neumático, Tengo pinche neumático, tengo pinche neumático. Tengo pinche neumático, sí. Oh, mierda. Tengo pinche neumático. Creo. Porque como iba el control, creo que sí, Vamos a ver si le alcanza ese cabrón. Que mira que ponerme moto, tío. Dame un coche, joder, pero no una moto. La moto es para probazos. Y yo soy un mancazo. Ah, me estaba esperando. Típico que bajas la guardia creyendo que ya has evitado a tu enemigo. Pero no, él sigue aquí, insistente. Bien, muchas gracias por el follow. Ahora no te puedo leer. Vamos, vamos. Cabrón, este. ¿Dónde? Está tirando a la derecha. Cabrón, no huyas. Quieres dejar de huir, joder. No me compliques las cosas. Por favor. Déjate matar como un tío honrado.
Ya debe tirar otra granada, el cabrón, fijo. Calmazo. Joder, puta, ¿esa moto que está blindada o qué? Se lleva un par de tiros buenos, ¿eh? ¿Estás de guasa? Menos mal, ya está. Joder, cabrón, hijo de la gran puta. ¿Sabes, cabrón? ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Me has hecho perseguirte por toda la ciudad, desgraciado! ¡Mariquita! ¡Coño! ¡Ahora, Nico es the winner! Pues esta moto le he metido no sé cuántas balas a la hija de puta y mira cómo aguanta. ¿Y la mía está reventada? ¡Madre mía! ¡Uy, perdona, tío! No te había leído, tío. Ernest, bienvenido a directo. Puedes escuchar Radio Broken porque es tu mejor estación de radio en GTA 4. ¡No! Que si no me salta el copyright, la música es mía. Ahora, ya está, apañado. No se me ponga a borde y si no acabará como ese señor, ¿eh? Aplastar la acera. Porque si no llegaré tarde a trabajar, que yo me tengo que ir ahora a currar. Ahí mi nariz. Ahí. Ahí está. Le damos a escape y lo dejamos por hoy. Vamos a poner aquí pantallazo. Ya sabéis, chavales, quienes veáis a esto posterior y diferido en YouTube, ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Como siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.